Sporting Cristal volvió a ser la máquina arrolladora de antes con actuaciones impresionantes, como la de Santi González, que marcó un golazo para sellar la goleada por 5-1 ante Cienciano. Gran parte de ello se debió al desastre en la ejecución del planteamiento táctico de Óscar Ibáñez, donde se dieron muchos espacios, sus jugadores renunciaron a la presión y recuperación del balón, permitiendo así la fluidez en el juego de los cerveceros. Así que analicemos la segunda victoria consecutiva del conjunto de Farré, que quiere meterse en la lucha por el campeonato. Comenzando entonces con la alineación de los equipos, Farré formó los celestes en este 1-4-3-3 y Cienciano se alineó en un 1-3-5-2. Pero, ¿cuál fue el problema del conjunto cusqueño en este planteamiento táctico que supo aprovechar muy bien Sporting Cristal? Este sistema táctico lo que te permite es hacerte mucho más fuerte en bloque medio, pero fue algo que al final no sucedió, no lo vimos en el campo de juego. En esta zona de inicio estaban quedando en un 3 versus 3, esta igualdad numérica por el centro, pero con sus carrileros bien adelantados para buscar amplitud, triangulaciones, profundidad en el ataque, como así también para ayudar en la presión tras pérdida, controlar la subida de los laterales de Cristal, con esta superioridad numérica generada en el centro del campo. Y arriba con posibilidad de quedar en un 2 versus 2, cuando los laterales son fijados por los carrileros, cuya intención de los delanteros de Cienciano fue la de siempre salir a presionar, obligar a jugar en largo, para poder recuperar en bloque medio donde tenían la mayor concentración de jugadores. Sin embargo, esto fue lo que pasó. Ante la presión alta que ejercía Garcés y Rodríguez, Enríquez salía jugando en largo, buscando Caute, que este aprovechaba el adelantamiento de las líneas de Cienciano, y lo que hacía era descolgarse de su posición, arrastrando y fijando su marca, que de hecho lo perseguía por todo el campo, pero que muchas veces estaba llegando tarde, flojo en la presión, y lo que generaba era que Martín pudiera ganar en ese duelo aéreo con total comodidad, pivotear esa pelota para la segunda jugada, buscando los extremos, con todos estos espacios que aparecían por los costados ante la falta de retroceso de los laterales. De hecho, veamos la jugada del gol, una salida del fondo de Enríquez, y atención al movimiento de Martín, porque es un delantero que no solo está en el área, sino que también baja su posición, se descuelga para poder pivotear, ganar en el duelo aéreo, ya que también es el más alto de los delanteros que dispuso hoy Sporting Cristal. Y en un equipo que juega con este estilo directo, que es muy vertical, es fundamental contar con un delantero que te pueda sostener esa pelota arriba para poder abrir juego por las bandas. El central, si bien lo seguía, llega tarde la marca, miren la distancia que hay entre Martín y el jugador de Cienciano, lo deja recibir, direccionar la pelota para la segunda jugada con González, porque uno de los errores del equipo rojo fue que sus carrileros no regresaban rápido para defender, dejando a los centrales en un uno contra uno contra los extremos de Cristal, que sabemos la velocidad y el regate que tienen. Sumado además que fue la tarde de Santiago González. Y con la subida de Sosa quedaban en esta zona de finalización en un 3 versus 2, saltando por el aire la línea defensiva del conjunto rojo. Pacheco resuelve pateando el arco, convirtiendo el gol y que además le da una gran confianza que a la primera se te pueda dar, de que pueda convertir y sumar para el equipo. Si te gusta este contenido, te invito a que me dejes tu manita arriba, te suscribas al canal, compartas, comentes el video. O si me quieres dejar tu muestra de cariño apretando el botoncito de dar las gracias, bienvenido sea, porque me estarías apoyando un montón. Vamos a ver esta otra jugada, fase de construcción para Cristal con su línea de 4. Juegan con Casonati, que tiene tiempo y espacio para poder girar, pensar, pero que no encontraba ninguna vía de pase posible porque Cienciano metía 5 jugadores en medio campo. Casonati entonces decide jugar atrás para volver a armar el ataque. Esta vez Pósito juega en largo por fuera y ante la falta de presión rival, ya con esto te salta toda la línea de presión del conjunto rojo. Si no sos intenso en la marca o para retroceder, estás en un grave problema porque te los elimina en un solo pase. Santi González, que aparece solo, no alcanzo a ver si la toca con el taco o la deja pasar nomás, aprovecha ese carril vacío que deja el central pensando que el pase sería Lora, que se estaba proyectando por la banda. El hecho de saltarle la presión termina dejando ese hueco para la diagonal del lateral celeste. Nuevamente en zona de finalización, en un 3 versus 2, que la jugada no termina en gol por una genial tapada de Espinosa, pero Mefflin sí que la estaba pasando bastante mal. Esta es una jugada de transición en que Cristal recupera en bloque medio, agarrando una defensa abierta, sus carrileros muy adelantados. Juegan para González y acá ya nadie lo para, muy suave se la marca, prácticamente lo dejan pasar. Y miren la cantidad de jugadores con los que estaba Cristal llegando al arco, eran 4 contra 2 de Cienciano.
Sosa hace su remate al arco, pero otra vez iba a salvar el arquero. Pero por eso digo que este sistema de juego, que de hecho a mí me gusta mucho, tiene una muy buena ocupación de espacios en el terreno de juego, pero que si no sos intenso en la presión o para poder retroceder, prácticamente es un suicidio. ¿Cómo por momentos Cienciano lograba superar este problema? Cristal defendía en este 4-4-2 con este cuadrado que formaban en el medio, tapando el carril central, para que tengan que jugar o progresar por fuera. Pero este sistema lo que tiene, este 3-5-2, es que te permite generar muchos triángulos, ya sea por dentro como por fuera. Por lo que pudieron triangular, asociarse por banda para poder ingresar al área. La jugada al final no prospera, pero era la forma que tenían para generarle peligro a Cristal. De hecho, casi finalizando el primer tiempo, es el sector por donde vino el gol, triangulando por la banda, asociándose, lanzando al Aldair el centro al área, ante una flojísima defensa de Cristal, Pasquini que mira solamente la pelota, que no tiene en cuenta a sus compañeros ni al rival, para recién ahí saber si dejaba en offside o no a Garcés. Llegando tarde a la marca, este se le termina escapando y pone el pase para que Estrada convierta el gol. En el segundo tiempo, y quiero que miremos esta gráfica porque prácticamente era todo de Sporting Cristal, recuperan en bloque medio, Cienciano sin intensidad para quitar, para recuperar esa pelota y que la estaba comenzando a pasar bastante mal. Nadie lo sale a presionar a Cosonati y como tenía todo el tiempo y el espacio para el pase, se lo termina dando a Cauterucho, que este intenta jugar en el intervalo con Sosa, pero el rebote le termina quedando a él para el golazo en el ángulo que clavó Martín. El tercer gol es increíble y ya está dejando mucho que decir del conjunto cusqueño. De hecho, el técnico se termina agarrando la cabeza. Centro al área, el defensa pasa de largo. Sonati se anticipa lanzándose de cabeza para la asistencia a Chávez, que lo traduce en gol. Así que no le sirvió de nada poblar el mediocampo porque no ejercían presión tras pérdida y Cristal transitaba de una zona a otra como quería. El cuarto gol se da a los 80 minutos y se produce en una jugada típica de Lora que tiene este buen juego en largo, aprovechando la concentración de jugadores en esta zona activa al balón y manda el cambio de frente con Tábara que ya había ingresado para poder abrir el juego con Pasquini, enviando este el centro al área, Santi acá con todo el tiempo y el espacio para la asistencia y el gol de Ávila. Que de hecho, además de gol, Santiago González tiene muchas asistencias en este campeonato. El quinto gol es de terror para Cienciano y un golazo para Cristal. En zona de creación intentaron salir jugando en igualdad numérica frente a un equipo que se sabe que es muy intenso y de transiciones rápidas. Ante la presión intenta salir jugando, esa pelota se le va larga, recupera Ávila que acá no toma la mejor decisión porque justamente era aprovechar esa defensa mal parada, hacerlo lo más rápido posible, pero bueno, la jugada después termina progresando, Alarcón recibe solo en el carril central, abre el juego para González, que además este estaba buscando su gol, enganchando en el área y metiéndola en el ángulo. Golazo del 7 de Cristal. Levantó cabeza, recuperó intensidad y efectividad sobre todo y con muy buenas actuaciones individuales. ¿Pero crees que frente a Chancas en la altura Farré pueda plantear un buen partido? Te leo en los comentarios.